Alfito, ya te hemos liberado, ya te hemos soltado, ya estás fuera del empaque. Y qué bonito se ve, qué bonito se ve. Vamos a verlo, chavales, dentro intro. Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy ZaloTuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os invito a suscribiros, que es gratis, y activar esta campanita para así no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¿Qué tenemos por aquí hoy, chavales? Pues mirad, hoy por aquí hemos traído unos Matchbox que los vamos a liberar de las últimas cacerías que hemos hecho, ¿vale? Y vamos a verlos todos al detallito, a ver qué tal se ven. Empezaremos con este Honda Civic de aquí, este hatchback, ¿vale? Honda Civic hatchback, no es el R-Type, no es el Type-R, ¿vale? Pero está llenito de detalles este Matchbox, o sea que sin más, lo que vamos a hacer es liberarlo para verlo bien fuera del empaque, a ver qué tal se ve. Vale, chavales. Esta tarjeta va más durilla. Vale, esta la sacaremos por aquí. Y mirad por aquí el Honda Civic que tenemos. A ver si nos refleja mucho. Vale, color blanco hace que refleje un montón. Mirad el morrito. Vale, llenito de detalles, su logotipo de Honda y sus ópticas súper bien marcadas. Y todos los interiores en negro, por aquí hasta el antinieblas está bien marcado. Vale, ya está el relieve de aquí en blanco, está bien marcadito. Ruedecita de las normales, vale, unas básicas de estas, normal y corriente. Ya sabéis, por abajo plástico, por arriba metal, es un básico. Y lleva sus espejitos en las manetas, o sea que está bien detallado. En el techo vemos que tiene el quemacocos. ¿Vale? La antenita por aquí y un pequeño aleroncito, o sea que los detalles están todos marcaditos. Y mirad la parte de atrás, la matrícula también, que se ve súper bien, ¿vale? Se ve súper bien detallada, pone Honda en este caso, y el logotipo de Honda y las lucecitas también bien marcaditas. ¿Vale? Una piececita básica, ya os digo, Matchbox está haciendo las cosas muy bien, está haciendo cosas muy guapas. ¿Vale? Y como podemos ver por aquí, pues este Honda Civic no es menos. Vamos a ver la plataforma, chavales, y seguimos hablando. Bueno, pues este sería el Honda Civic. A mí me ha gustado un montón. Ya os digo, me gusta lo bien detalladito que está. Y lo que hicimos no es el Type-R, o sea, sería un básico. Por lo que está súper bien, detalladito y baratito de conseguir este básico. Vamos con el segundo. Que el segundo en este caso será este Dodge Charger del 2018, ¿vale? Por aquí lo habéis marcado. En esta especie de gris plomo, diría yo, ¿vale? Una especie de gris mate, pero también brilla, o sea que no es bien bien mate. Lo vamos a ver liberado, la tarjeta también es muy chula, ¿vale? Y las ruedecitas también se ven chulas. Vamos a verlo fuera, así lo veremos mejor. Vamos a ver, fuera de aquí, tarjetita fuera, y mirad este Dodge, qué bonito se ve. Mirad el lateral, ¿vale? Lleva sus espejitos, las manetitas todas bien marcadas, el tapón de la gasolina y estas ruedecitas, que a mí la verdad me gustan un montón estas ruedas, ¿vale? Este diseño de ruedas y esta parte de aquí que parece que están mordidas, parece que lleva dibujo. Cuando lo miras por el lateral te da la sensación de que lleva el neumático dibujo y todo. Vamos a ver el morro, mirad el morro también, ópticas bien detalladas, ¿vale? Antinieblas también por aquí bien detallados. Y la parte del centro quería todo en negro, haciendo una boca mala de personaje malo. Y el capó, vale, pequeñas entraditas, pequeños relieves en el capó. Por el otro lado tenemos lo mismo, vale, todo igual, ya digo, base de plástico negra, está muy chulita. Y esta parte de atrás, mirad qué lleno de detalle. Por aquí leemos Charger, vale, por aquí Dodge, y por aquí supongo que el sería el RR RT,
no alcanzo a ver, vale, chavales, pero está también muy muy bien detallada esta piececita de Matchbox, vale. Y mirad, estos también ruedan súper bien, muy al estilo Hot Wheels, o sea que estos son excelentes para las pistas, van muy bien, está muy chulito. Vamos a verlo, chavales, en la plataforma, a ver qué tal se ve. Bueno, chavales, pues este es el Dodge Charger del 2018, ¿vale? De Matchbox, liberadito. Mirad qué bonito se ve también, cómo nos gustan estos coches, ¿vale? Y mirad qué bien se mueve, o sea que nos gusta un montón estos coches. Vamos a ir a buscar el Matchbox que más ganas tenía, el que ha hecho que empiece a volver a mirar Matchbox directamente a los ojos y decir, ¿qué tienes por ahí, Matchbox? Mirad qué chulada de Golf GTI, ¿vale? Tenía un montón de ganas ya de liberarlo, o sea que no voy a esperar para darle salida a este coche que quiere salir de aquí, sea como sea. A ver, este cartoncito. Ya digo, estos paquetitos me cuestan más de abrir que los de los Hot Wheels, a lo mejor es la falta de la práctica, ¿vale? Pero esto parece que van como más enganchados. Oh, mirad, este lleva protector por detrás. Mirad qué chulada. Pues esto no lo había visto yo, chavales. Llevaba un protector por detrás. A ver, dejémoslo aquí un momentito. Que venía tal que así. Bueno, otra cosita que han puesto, ya me diréis en los comentarios si lo sabíais, chavales. Yo sé que son nuevos porque este coche no lo había visto, ¿vale? O sea, son castings nuevos. Pero ya os digo, no sabía eso y mirad esta belleza, qué bonito se ve el negro fuera del plástico que lo tapa. Mirad qué bonito se ve, tiene todos los detalles del GTI, o sea, es auténtico como un GTI, incluso se puede ver el interior también con la misma forma, sus espejitos, su maneta, ¿vale? Estas ruedecitas tan guapas, que le quedan súper guapas, y la parte de abajo que hace la misma forma del spoiler de las taloneras del GTI. Mirad qué chulada, y en el morro, mirad qué detallito, todo la parrilla de abeja también bien marcadita, se ve bien que es la misma forma, las ópticas súper bien marcadas, la rayita roja del GTI, y por aquí se alcanzaría a ver el logotipo de GTI y el logotipo de Volkswagen. Las luces súper bien marcadas, o sea que una chulada, chavales, me encanta, el negro se ve muy bonito, este negro se ve muy muy chulo. Por el otro lado tendríamos lo mismo, solamente que tendríamos el tapón de la gasolina, ¿vale? El agujero del tapón de la gasolina. Pero mirad qué chulo se ve. Y la parte trasera, como no, también llenita de detalles. La matrícula no alcanza a ver las letras. Sí, pone GTI Life. A ver si la alcanzáis a ver. GTI Life pone. ¿Veis el simbolito de Volkswagen? Simbolito de GTI y las ópticas súper bien detalladitas. Con las redonditas típicas. O sea que esta pieza se la han currado. Arriba el techo solar también, que en este caso estaría cerrado, pero mirad cómo brilla este negro. Qué bonita la verdad esta pieza, os la recomiendo 100% ir a buscarla. Y encima fuera ya os digo que se ve súper, súper guapa. Mirad qué chulada. A ver si sacan las variantes en otro color, en otros colores, chavales, porque ya os digo que el negro es un color bonito, pero le cuesta más de apreciar los detalles. Esto en un color blanco resaltaría un montón. O sea que esperemos que saquen variantes e iremos a por ellas. Vamos a ver la plataforma, chavales.
Bueno, chavales, pues esta era la reina de las piezas de Matchbox, de las últimas cacerías, ¿vale? Este Golfito GTI, a mí me ha encantado, me gusta un montón, y ya os digo que esta pieza va a ser mi favorita durante mucho tiempo de Matchbox. Está clarísimo, me ha encantado, no sé qué pensáis vosotros, dejadme en los comentarios, chavales, a ver qué pensáis, pero yo creo que esta pieza es muy, muy, muy guapa, la verdad, muy guapa. Sale baratita, ya os digo, es un básico, espero que no haya que acudir a reventas, ¿vale? Yo la encontré así por casualidad, ni sabía que existía esta pieza, o sea que espero que vosotros también la vayáis encontrando para no tener que pagar de más por piezas que la verdad que son bastante económicas y son súper, súper chulas. Y nada, chavales, con estas últimas tres piezas que hemos liberado hoy, damos fin a este vídeo. Si os ha gustado, darle un valiosísimo like, que ayuda un montón. Y ya sabéis, chavales, suscribiros, compartir, activar la campanita para no perder ninguno de nuestros vídeos. Y nada, nos vamos viendo en los siguientes. Adiós.